Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Bueno, en realidad no fue hace tanto. Solamente han pasado 35 años desde que, para bien o para mal, se estrenó la que sería una de las franquicias más recordadas del séptimo arte. Star Wars, o como la conocemos en México, la Guerra de las Galaxias, comenzó como una idea de un joven de 32 años. En su haber, solo contaba con dos producciones, una tipo B llamada THX y otra conocida como American Graffiti, que de hecho tuvo muy buenas críticas al estrenarse. Al principio, la realidad es que nadie quería darle la oportunidad a esta historia que mezclaba un poco de mitología con ciencia ficción. Fue entonces que 20th Century Fox confió en George Lucas. Sin embargo, no había mucho presupuesto, así que antes que otra cosa, se dedicó a escribir la compleja idea que traía en su cabeza. Escribió tanto como para realizar 3 trilogías de aquella aventura. Sí, 3. Hoy en día, esta última se conoce como la trilogía perdida, y Lucasfilms asegura que no se filmarán, ya que Star Wars ha llegado a completarse con los 6 capítulos que ya conocemos. Claro que, como dice el dicho, nunca digas nunca. Ya el tiempo se encargará de revelarnos la verdad. Así sucedió con la primera entrega, pues a pesar de que el rodaje tuvo innumerables problemas y críticos y analistas auguraban un gran fracaso, su estreno los dejó con la boca cerrada. Y no porque hubiera tenido buenas críticas, sino por el boom que desató en la sociedad. Fenómenos como el universo expandido, en donde millones de fanáticos se han encargado de crear nuevas historias en los huecos que Lucas dejó para ellos. Y claro, por haber inaugurado el merchandising. Es aquí donde se genera el debate. ¿Es Star Wars una buena película o es solo una gansa de huevos de oro que beneficia a su creador? Confrontación más contrastante no podría haber. Y si no me creen, ahí está el documental La gente contra George Lucas. Buenas o malas, lo cierto es que estas películas cambiaron la historia del cine, sobre todo en el ámbito de los efectos especiales. Y el sonido. Además de que trascendió la pantalla para formar parte de nuestra cultura popular, y no me refiero a todo el mercadeo que ha logrado, sino más bien a las frases o escenas que se quedaron con nosotros, como las batallas con sables de luz entre Sith y Jedi, aquella frase que nos dejó boquiabiertos: No, I am your father. No. No. It's not true. O simplemente la forma de desear buena suerte. May the force be with you. Así que ustedes, ¿qué opinan? ¿Buenas, malas, grandes, pequeñas? ¿Acabará Lucas por matar su propia creación? ¿Tendremos secuelas en algún momento, no muy, muy lejano?